Ay, Carlos. Hi, Oli. Hoy sí estoy cansada, Carlos. Tenía seis Yes. reuniones hoy. I Y understand you. sí. But O thank you. sea, Thank I'm you for down. your hard work. Thank you for your effort. Thank you for being here. That is important. Okay? No, gracias por la paciencia porque sí realmente molesto. Pero me gusta mucho aprender, pero sí, a veces sí siento que me salgo del guacal, perdón. Okay, es bueno divertirnos, eso no hay problema. Es bueno Aunque yo realmente no divertir. siento las horas, realmente me encanta, he aprendido muchísimo, realmente trato de avanzar, molesto cuando no entiendo algo. Oh, Carlos, qué. pero a mí me gustaría más ver la pronunciación, el tipo de verbos, que es lo que a mí más me cuesta, siento yo. Okay, No me hagamos. queda de practicar porque paso de reunión en reunión. Lastimosamente para mí, todo es en español, o sea, no hay algo que yo pueda con quien conversar porque paso, por ejemplo, hoy tuve seis meetings, mañana tengo otras cuatro. Okay. I Pero understand. Let's do something. Let's yes. practice a very simple exercise, but it's very important. ¿Cuántos vocales hay en el español? ¿Cuántas Híjole, vocales? no sé. Yo compré una aplicación en Amazon que se llama Mondi. Okay. He avanzado, pero no es interactiva, o sea, no hay con quién practicar, sino que solo voy de lección en lección y no hay conversaciones con otras personas. Okay. Sí puedo ver los viajes, vocabulario de romance, viajes y cosas así, pero no es así como en lecciones, no me ayuda. Necesito como En español tenemos, hablando de la pronunciación, ¿verdad? Entonces empecemos con lo más básico que te puedo dar acerca de la pronunciación, que viene a ser las vocales, ¿okay? Suena bien fácil, pero en realidad en inglés es un poquito más complicado porque tenemos 10, por veces hasta 12 vocales en inglés. Sonido, pronunciación de vocales, la fonética. Entonces, déjame, voy a compartir. Sí, porque yo puedo aprender aquí hasta tres idiomas, bueno, puedo aprender varios idiomas en una sola vez. Exacto. Algo donde yo pueda decir, se pronuncia así, Okay, bye. como que estuviera en kinder. Sí, pero sí, obviamente, Es pero cierto, o no lo sea. tomes así porque, bueno, tú ya tienes tu fundamento, ¿verdad? También aunque sea en otro idioma, pero lo que sí quiero por lo menos empezar aquí contigo es los vowel sounds. Now, in English, we have short and long. Short and long. Okay. So, como tenemos cinco vocales en el español, digamos que cinco vocales en inglés también, pero como tenemos short and long, Okay. entonces se multiplican, serían 10. Y en el caso, y hay otra Yes. letra que también se usa como una vocal, que ya te la voy a enseñar. So, for example, short vowel sounds, empecemos con las largas. Las largas tienen el sonido cuando tú haces el alphabet, cuando tú estás pronunciando el Ex alphabet en inglés. A, A, E E, E, I I, O, O U, U A, E, I, O, U. Repeat. I O U. Okay. Lo que hice es invertiste estas dos. A, E, I, O, U. E. Ay, Dios, ya se me olvidó. Ay, no. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a bajar una aplicación
de pronunciación de inicio, que es para niños. Que es como un juego, que te va enseñando como, como juego, cómo pronunciar las vocales. Es más, el abecedario creo que está. Okay. So, y lo voy a practicar. Look, A-E-I-O-U, right? That is the long. Okay. Repeat. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Yes, correct. Okay, now, that is the long sound. Okay? Hagamos el sonido corto ahora de cada letra, de cada vocal. A. All right. Este sonido es el que está aquí. Pero el que está arriba. Sí. Enfócate aquí, el que está arriba. Entonces, este va a sonar así. Ah. 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 E. 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 I. 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 O. A. A. Suena como una A también, como una A. Ah. A. This sounds like a Okay. So, let's repeat with the words. For example, cat. 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 Okay. No, no decimos Kate, porque Kate sería con la A larga, sino que decimos Cat. 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 Okay. Hey. Hey. Elephant. Elephant. E. Pig. 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 O. Ahí pronuncia la G. Pig. Ajá, correct. Ahí se pronuncia la G. Pig. Okay. Frog. 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 Butterfly. Butterfly. Así se dice abejita. No, no. Es una mariposa. Es una mariposa. No. Bo, ¿cómo? Bot, no. ¿Cómo era eso? Butterfly. 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 Otra palabra que tiene esta U corta es a, umbrella. Umbrella. Okay. Okay, so let's go back now to the long A sound. Okay. Whale. 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 Way. B. 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 Ah. Tiger. 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 Hippo. 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 Es como que estuviéramos hablando con una J. Hippo. Ajá. La H. Correcto. La H es una J ahí. Uh-huh. Okay. Hippo. Mew. 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 Okay, so tenemos long and short. A, E, I, O, U. Repeat. A, E, I, O, U. Uh-huh. And this one is A, E, E, O, U. it's a little more difficult, but focus on the sound, on the word. Cat. A. Cat. Elephant. E. Elephant. E. Pig. Pig. A. Frog. Oh, frog. Butterfly. Es como un sonido más corto. Si tú escuchas, es como A. Sí. A. Ahora voy a pronunciar. Las palabras minúsculas, el sonido es menos fuerte, entonces. Sí. Correct. El acento es menor. Correcto. So, okay. For example, ahora voy a pronunciar la A larga y la A corta. La E corta, la E larga y la E corta, sí. So, A. A. A sería larga. A. Short. E. 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 I. I. E. 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 Like, I, like pig. I. Pig. I es el sonido largo. I. I. Pig. Okay. O. 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 Frog. O.
Fro. You. 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 El sonido largo you. De la you. 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 Butterfly. Up. Butterfly. Okay. So, aquí hay otro ejemplo. Grapes. Grape. Apple. Apple. Feet. 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 Elephant. Elephant. Kite. Eyes. Kites. Esto se llama un igloo. 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 Uh-huh. Igloo. Bat. Boat. Oh. Oh. Boat. Boat. Ah. Octopus. Octopus. Ah. Octopus. Octopus. Uh-huh. Glue. Ooh. Glue. Glue. Ah. Umbrella. Oh, umbrella. Oh, umbrella. Very good. Okay. So, por lo menos las vocales, que es lo más básico, ahí está. English sound, Spanish sound. Okay. Voy a bajar eso, porque si esta plataforma no... Sí ha avanzado, porque se supone que voy por el nivel 8, pues, pero... Uh-huh. Es mentira. Sí puedo traducir, o sea, si me dicen escriba esto, sí lo puedo hacer. A pronunciar a veces sí me sale la pronunciación, pero no es que sea, que tenga algo básico, pues sí puedo traducir cosas técnicas, pero por el trabajo. Sí, acuérdate que tenemos la parte gramática, la parte de vocabulario y la parte fonética. La pronunciación. Uh-huh. Entonces, hay diferentes ejercicios para cada una. Ya en el inglés se une todo, ¿verdad? Pero como estamos empezando, entonces tenés que practicar un poquito el vocabulario, un poquito la gramática y un poquito pronunciación, como un poquito de todo, ¿verdad? Y ya más adelante esas cosas se van uniendo. Ya cuando tú tengas un nivel más avanzado. Ok. Ok. Sí, porque yo siento que no me cuesta tanto. Sí entiendo. Sí me cuesta pronunciarlo, pues. Ok. Pero porque yo siento que en el grupo sienten que yo sé mucho, pero realmente no es cierto. Se voy comenzando. Sí. Así como la idea de... Exacto. Yo les digo igual, voy comenzando igual que ustedes, no que sepa más. O sea. Okay. Sí me gusta adelantar, pero es por el tiempo. Bueno, tú tienes algo muy, muy importante que tú no tienes pena. Que tú no te importa si cometes un error. Entonces, eso es lo mejor. Eso es lo trabajo mejor. En venta, Carlos. Tengo 12 personas a mi cargo. Entonces, dime cómo te voy a tener pena. Se me toca hablar con clientes. Exacto. Sí, imagínate, pero a ti me da... Yo no podría dar presentaciones. Y soy muy extrovertida. Yo no me puedo quedar callada. Entonces, me afecta porque me ponen cosas a hacer que no debería de. Uh-huh. Bueno, pero esa es la actitud correcta. Ok, Oli, te tengo que dejar porque tengo a Minor. Está bien. Ok, para... I'll see you, gracias, okay? Carlos. All right, see you tomorrow. Good night. Have a good night. Bye. Bye. Okay. No me puedo salir. Solo, perdón, porque estoy compartiendo pantalla. Okay. Sácame, porque si no, no me puedo salir yo. Ok. Mira ahora. Hello, Minor. Hello, teacher. Hello, Minor. How are you? Fine. Okay, tell me, how can I help you? Do you have any questions? Creo que ahorita lo que más me cuesta son las conjugaciones, teacher. En los pasados y todo eso. Okay. All right, let's do something. Let me share something with you.
Okay, give me a second. Okay, Minor, look, let's do a little review, okay? Let's practice a little bit about the verb tenses. So, lo que deberías de manejar ahorita sería el simple past, simple present, simple future, okay? Y aprendimos going to, que sería continuous, future continuous. So, hagamos un repaso de estos seis, primero, estos seis verb tenses. Okay. So, primero empiezo con un verbo base. Okay. Dame un verbo normal. Un verbo base. Swim. Swim. I swim. Swim. I swim in the pool. Let's say, I swim in my school. Digamos, que tu escuela tiene una piscina. I swim in my school. Okay? Now, that is positive, present. What is negative? ¿Cómo puedo hacer esta oración, pero simple present negative? Aquí estoy diciendo que yo nado, pero... Swim. I do not swim. I do not swim in my school. Okay. Very good. I do not swim in my school. ¿Y si quiero hacer una pregunta? Le voy a preguntar a otra persona. No me voy a preguntar a mí mismo, sino que voy a preguntar esto. Se lo quiero preguntar a otra persona. Olvídate las notas, Minor. Olvídate las notas. Do you swim in my school? Okay. Do you swim in your school? Okay, porque estoy hablándole a otra persona. Okay, now. Okay. What is the past of swim? Swimming. Let me see. Swam. 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 En esas eso es lo que ahorita siento que me cuesta un poco más, esa conjugación de los verbos. Sí, porque es más difíciles, porque son verbos irregulares. No es que simplemente agregándole el ed lo voy a hacer pasado, ¿okay? Sino que tengo que buscar el verbo irregular. ¿Okay? El resto, si es un verbo regular, por ejemplo, play, played, watch, watched. Simplemente le pongo el ed al final, ¿verdad? Pero en este caso, elegiste un verbo irregular. Pero está bien, usemos este. I swam in my school. ¿Okay? ¿Cómo sería negativo? ¿Cuál es el pasado de do? ¿Cuál es el pasado de do? No, eso se me fue. Diría. Did. Did. Okay. So, voy a poner, I didn't swim in my school. Okay. Ahí ya se vuelve a ocupar el verbo base, teacher. Ya no se ocupa swam. Sí, porque estás usando un verbo auxiliar, did. El verbo auxiliar did
te ayuda a poner el resto en el pasado. Okay. So, para hacer la pregunta, simple past. For example, do you like pizza? Ese present. ¿Cuál es el pasado de do? Did. Did you swim in your school? Okay. Okay. Now, let's use will. I will swim. Aquí uso verbo base. Estoy hablando en el futuro presente. I will swim in my school. Okay. ¿Cuál es el negativo de will? I won't swim in my school. Okay. So, ¿cómo hago la pregunta? Pongo el verbo will primero. Will you swim in your school? In your school. Okay. Very good. Now, hablemos de los continuous. Continuous is for an action, right? That is happening, right? For example, I am watching TV. I am watching TV. A negative? I do not watch TV. No. Aquí no usamos do. Aquí usamos el verb to be. ¿Ve? Aquí está am. Am es el verb to be. I'm not watching TV. Very good. Y si le quiero preguntar a otra persona si está viendo televisión. Do. No usamos do. No, sería. Usamos verb to be. Your does. Watch TV. No. Usamos verb to be. Le voy a preguntar a otra persona. Entonces, ¿cuál verb to be yo voy a preguntar? ¿Con cuál voy a usar para preguntarle a otra persona? Para usar el sujeto you. Are you watching TV? Very good. Are you watching TV? Watching TV. Now, let's speak in the past. ¿Cuál es el pasado de am? Del verb to be. No, el verb to be tiene un pasado. Entonces sería, I was watching TV. ¿Qué estabas haciendo? I was watching TV. Pero ya pasó. Ya dejé de ver televisión. Was es el pasado de am, entonces, en el verbo. Uh-huh. Correct. I was not watching TV. Ahora lo quiero decir en negativo, en el pasado. I was not watching TV. Ahora quiero preguntarle a una persona lo mismo que are you watching TV, solo quiero lo quiero convertir en el pasado. Are you watching TV? Si está viendo ahorita televisión. Pero yo quiero preguntar de algo que pasó en el pasado. So, voy a usar, ¿cuál es el pasado de are? What is the past of are? Where? No, estoy perdido, sí, perdido. Where? Were you watching TV? Were you watching TV? Okay. Were you watching TV? Okay. Que es el pasado de are. Es el mismo verb to be. Solamente que está en forma pasada. No sabías eso, ¿verdad? Que el verb to be tiene una forma de pasado. No, en realidad no sabía eso. Okay. Eso es lo que siento que me está costando un poco ahorita. Okay, so, ya casi terminamos. Ahora voy a usar going to, el que usamos ahora.
What are you going to do after class? Okay. I am going to Watch TV. Very good. Este ya lo usamos. Lo usamos ayer. Y lo usamos ahora al inicio de la clase. So, negative. 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 This is future plans, right? Future plans. I am going to watch TV. Right? Yeah. I am not going to be. I am not going to watch TV. Very good, very good. Uh-huh. Questions? I'm going to watch TV. I am going to watch TV. It's not, esa no es pregunta. No. Es positive. Are? Mm-hmm. Are you going to watch TV? Very good. Ahí está. Are you going to watch TV? Very good. Now we can use will be. I will be watching TV. ¿Cuál es el negativo de will be? I won't be watching TV. Question, will you be watching TV? Question. Okay. Prácticamente solo el will cambia en la negativa, teacher. I won't. Won't, correct. Uh-huh. Ah, okay. Puede decir will not. También es correcto decir will not. También. Pero ya sí. Usando contracción es más común decir won't. Won't. Ah, okay. Uh-huh. Okay. Okay. Sí, eso siempre que me estaba costando un poco eso de los el verbo en pasado. Uh-huh. Te voy a mandar esto. Ok. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio donde tú vas a completar esta tabla. Ok, creo que ya no hay otra persona que va a ingresar ahora, entonces tengo el tiempo. Si tú tienes el tiempo, me gustaría que tú puedas hacer esta tabla. Te voy a dar un verbo bien fácil. Play. Solo permíteme. Voy a borrar todo esto. Ok. Quiero que tú lo hagas ahora. Te voy a dar el verbo que vamos a usar. I play basketball. Soccer. I play soccer. Negativo sería I not play soccer. No, I not play soccer. I don't play soccer. Okay. Questions? Para las preguntas, vamos a decir que yo voy a preguntar a otra persona. Porque es muy difícil yo haciéndome la pregunta a mí mismo. So, I'm going to ask another person. ¿Cómo le pregunto? La pregunta sería, do you are play soccer? Do you are play soccer? ¿Qué tenemos que corregir ahí?
¿Qué podemos corregir ahí? Entonces sería does. Does you, no. No. Does es solamente cuando uso he, she, or it. Por ejemplo, look at my first example. I play soccer. El primer ejemplo que yo te di. I play soccer. Do you see a verb to be? ¿Hay un verb to be allí? Are. Entonces, no necesito are aquí. Sería are. No necesito are. Entonces sería eso. Do you play soccer? Mm-hmm. Correct. Do you play soccer? Correct. Mm-hmm. Okay, very good. So now, what is the past? Let's speak in the past now. En ese cierto me cuesta. Teacher, pasarlos a, bueno, play sería siempre el mismo, ¿verdad? Uh-huh. Es a regular verb. Uh-huh. Regular verb. Sería casi igual, I play soccer, o tendría que agregar alguna. Si lo dejo igual, entonces sería igual a esta, no puede ser. What do I have to do? I have to change the verb in the past. How do you change the verb in the past? El verbo play pasaría a pasado, entonces. ¿Cómo lo hago en el pasado? ¿Qué le tengo que agregar? Sería ING. ¿Ah? Repeat. ING. No. ING. ING es solamente acá. En estos. ¿Qué le tengo que agregar? En play sería ED. ED. Very good. Correct. Ahí está. Played. Played. Very good. So, simple past, but negative. I do not play soccer. Do or did? Did. I did not play soccer. Very good. So for questions, what do I need? Do you play soccer? Do you play soccer? Do you think that's correct? Do I play in soccer? Repeat. Do I play in soccer? You are playing soccer. No. No. Acordate que estamos past. Past. Oh, no. Sería deal. Did. Correct. Did I play in soccer? Yes. Okay, so what is the correct way to say it? How would you say it? We have to correct this. Voy a usar did, okay? Hasta ahí está bien. Did. I'm going to use did. Did I play soccer? No. Did you play? Did you play soccer? Okay. Very good, Minor.
Tengo a otra persona que quiere ingresar ahorita, all right? Pero me gustaría que le tomes una foto y que puedas completar esto. Completar, okay. Okay. Te voy a mandar, bueno, yo también le tomé un recorte y te lo voy a mandar. Okay. Okay. Yeah. Quiero que puedas terminar esto tú y ahí vamos a ir practicando, all right? So, let me stop sharing, okay? Puedes salir de la reunión. Lo que voy a hacer es te voy a mandar eso, okay? Mándame un mensaje ahorita por WhatsApp. Bueno, thank you, teacher. Okay. Hello, Manuel. Hello, teacher. How are you? I'm good. What are you doing? Are you playing video games? Yeah. Nice. I only watch. Only watching. Ah, okay. Very good. Yeah. Good job. Okay. All right. So tell me, do you have any question? Something that you want to review? Algo que tenés alguna duda? Something, I don't know, algún tema gramático, algún tema vocabulary, grammar? Como yo no pude ingresar uh-huh. el lunes. Okay. No tengo muy claro el tema que se vio ese día. Para por okay. lo menos ya cuando me toque hacer la actividad en el portal, por uh-huh. lo menos ya más o menos dejarme llevar que okay. de qué se trató. So let me share. Okay, let's go to the session. Right, let's go to sería lunes tarea 16. Okay, so let's look at the what we saw. This lesson was only vocabulary, Manuel. Mm-hmm. Only vocabulary. We saw hotels, and amenities and services. Mm-hmm. Okay. Now, the difference between an amenity and services. Yo, la pregunta aquí era es que me nombren algunos amenities, algunos services, y algunos items. Okay. So let me share my computer with you. Vocabulary, hotel services. Okay. So this was the presentation that we saw. Okay. Now, speaking about, traveling, hotels, hay dos cosas. Tú puedes tener un service or an amenity. 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 Bueno, empecemos con service. Service es prácticamente cualquier cosa que una persona hace por ti. Okay? Mm-hmm. For example, shuttle service. El hotel te lleva desde el aeropuerto hasta tu hotel. Ese okay. es un servicio que el hotel te puede dar. Eso es un service. Shuttle service. Room service. Ya esto es algo que otra persona hace por ti. Te llevan la comida, te llevan un cafecito, whatever, room service. Okay. Wake up call. No sé si nunca has estado en un hotel y tú pides que te levanten. Mire, me puede dar una llamada para... Ah, sí. Wake sí. up call. Wake up call. Okay. Este también es un ejemplo de un service.
Wi-Fi service. Okay. Bueno, que todos tienen. Ajá, casi todos los tienen. Now, amenity puede ser, un amenity puede ser algo que el hotel tiene que te hace sentir más cómodo. Es algo que ya en sí el hotel tiene, pero es lo que hace, que lo hace placentero, que lo hace bonito, ¿verdad? Que te hace sentir bien en ese momento. Por ejemplo, algunos hoteles tienen una refrigerator, right? A little mini fridge. Algunos hoteles tienen un business center. You can use the internet, the printer, computer. Algunos hoteles tienen un safe. La caja de seguridad. Ajá. So ya es algo que te puede hacer sentir mejor, porque te puede hacer sentir seguro de tu pertenencia. Laundry service, ya este es otro servicio. Laundry service. Okay. Te limpian tu ropita, tu cama. Ojalá que lo planchan. ¿Cómo se dice? Uh-huh. Iron. Planchar se dice iron. Look at this one. Housekeeping service. Yes. Ajá. Esto es un servicio. Housekeeping service. They come and clean the room for you. Esto es un amenity. Jacuzzi. Jacuzzi. Amenity. Ajá. Size of bed. Okay. Esto es un amenity que te puede hacer sentirte más cómodo en tu habitación. Tal vez quieres una cama o si vas a compartir. El número de caja es como, uh-huh. es como el tamaño de la cama, ¿verdad? También, ajá. Size of the bed. Ajá. Tenés twin size. Twin son las chiquitas. Twin. Queen size or a king size bed. Ya. Hotel gym. This is a amenity. Buffet. Prácticamente lo que está es lo que está parte del servicio, lo que dice. Exacto, correcto. Mm-hmm. So el servicio es algo que alguien va a hacer por ti, como housekeeping service, cleaning, laundry service, mm-hmm. te van a transportation service, you know. Pero amenity es algo que ya está en el hotel. Por ejemplo, una piscina, amenity, uh-huh. you know. Maybe el hotel tiene una silla que te va a dar un masaje. You know, nice. Ajá. Uh-huh. Okay. Air conditioner. That's an example of an amenity, right? So, en la tarea, tienes que, en el foro, tienes que escribir Minor creo que lo hizo muy bien. Hotel service. Y él nombró algunos aquí. Hotel services. Amenities. Y él nombró algunos aquí. Ajá. Le faltó uno a él que era items. Okay. Artículos que tú puedes usar, usar cuando tú vas de viaje. El hotel. En el hotel. En el, de viaje en general. Let me see, for example. Aquí hicimos una actividad, hicimos esta. Travel items. Credit cards. Right? Sí. Money. Aquí está. Money. Sunglasses. Creo que está más abajo. Travel apps. For example, you use your phone, right? You need to use WhatsApp. Uh-huh. You need Waze. Google Maps. Uh-huh. First aid kit. Mm-hmm. Money belt. Money belt es como una cartera. La cartera. Uh-huh. Passport. ¿Dónde está el passport? Oops, sorry, me equivoqué. Passport está aquí abajo. Passport. Insect repellent.
por si vas a algún clima donde hay zancudos. Ah, sí. Suitcase. Suitcase. Here. Okay. ¿Eso qué es? Ah, es la maleta. Ajá, suitcase. Tent. Maybe you go to El Pital and you want to go camping. Ah, la casa de campaña, la que... Uh-huh. So, prácticamente puedes hacer este ejercicio, te lo voy a pasar. Okay. And you can review that. So, prácticamente eso es lo que hicimos. So, no hicimos nada de gramática, solo hicimos vocabulary. Ah, yeah. Vocabulary. So, en el foro puedes escribir algunas cosas que tú llevarías o algunos servicios que tú usarías en el hotel, algunos amenities que tú usas en los hoteles, que a ti te gusta usar en los hoteles, y qué llevarías, qué artículo llevarías. Vaya. Okay. So ese sería el foro number 16. El número 16, sí, de entendido. Tengo que... Sí, que mañana me voy a poner al día con todo eso, porque en el trabajo no he podido, pero ya mañana sí considero que puedo estar ya al día con todas las actividades. Ok, perfecto. Ok. Y al más tardar el sábado, tiene que estar ya hecho el examen, ¿verdad? El sábado tengo que mandar las notas a las... Ah, pues sí. A las 12, el mediodía. Ah, pues sí. Sí, ya para allá... Tenemos que estar el día, entonces. Okay. Good. All right. Solamente, do you have any other questions? Sí. Okay. All right. Only this. Okay. Good. Okay, Manuel, well, thank you. Thank you for your time and thank you for your hard work, right? Todo tu esfuerzo, being in class, everything that is important. Okay. Thank you, teacher. All right. Esperamos seguirlo teniendo. Tenerlo el otro. Sí, yo no sé cómo va a funcionar eso, pero sí, yo con gusto estar aquí con ustedes. Sí. Okay. Sí. All right, man. Sí, teacher. All right, take care. Okay. Gracias, teacher, por ahí, por la explicación. Yeah, no problem. Okay, take care. Good night, teacher. All right, have a good night. You too.
Today, we are going to talk about the future. Yay! Yay! But hey guys, relax. It's going to be a piece of cake. First, let's review. What is a simple present for me? I am, you are, he, she, it, is, we are, they are. Now to this, we add going to in the base form of a verb. I am going to fly, you are going to fly, he, she, it is going to fly, we are going to fly, they are going to fly. This is one way we can talk about the future. Now, let's practice. Look, here's Paige again. What is she going to do? She is going to work. What am I going to do? I'm going to poke the horse. What is the horse going to do? The horse is going to run away. Here we are at the park. What a nice day. What are we going to do? We are going to take a nap. What are the animals